Estamos haciendo un proceso de formación con instructores de bomberos de Brasil, de la ciudad de Brasilia puntualmente. Esto se dio a raíz del evento que tuvo con Chapecó en 2016. Estamos haciendo tres procesos en diferentes subregiones, Occidente, Urabá y Oriente. Estamos capacitando en rescate vertical, trabajo con cuerdas. Como región del Oriente Antioqueño llevamos ya un proceso de formación con varios cuerpos de bomberos que estamos vinculados. Elegimos el retiro pues, por la cercanía para algunos cuerpos de bomberos. Importante el proceso es que aparte de la formación que van a tener, es que los municipios se conozcan entre sí y que sepamos quiénes son los bomberos y cada bombero tiene o forma una hermandad. Tenemos un convenio entre el gobierno de Brasil con el gobierno de Colombia para hacer la capacitación de los bomberos. En el año pasado, una equipo de bomberos de Colombia fue a Brasilia y verificó la manera como trabajamos y los equipos que tenemos. Y el año pasado vieron un equipo de cuatro instructores a hacer una capacitación. Este año venimos una vez más con cuatro instructores para hacer una capacitación acá en Retiro de Resgate Vertical.